Buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de diseño de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos estado viendo hasta el día de hoy, con la aplicación de Cisco Packet Tracer. Hemos quedado entonces tratando nuestra red de clase A privada, con máscara abreviada, máscara extendida. Bien, a ver, verifiquemos si tiene justamente direcciones IP. ¿Hemos generado? Sí. 10.0.0.1. Punto 2. Por aquí. Sería punto 3. Por aquí sería punto 4. Por acá 10, 10, 1, 10, 10, 2. Sí, ok. 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 Listo, a ver, por aquí vamos a explicar lo siguiente que faltó realizar. Voy a crear un archivo de Excel. Voy a hacer pedido de clases de IFES. Listo, voy a abrir un archivo de Excel en blanco. Vamos a explicar lo siguiente por acá. Acercarnos. Seleccionamos, agrupamos y alineamos. Muy bien. Clase. Pone aquí rango 0, 0, 0, 0. Este 0, 0, 0, 0 se denomina IP universal. ¿Ok? Atento con ello. IP universal. Y aquí tenemos lo que es la IP de inicio. 0000. Ok. Nuestra primera IP. Bien. Entonces, esta es nuestra primera IP. Y esto llega hasta el 126.255.255.255. Esta es la última, ¿sí? Última IP. Ya, ya que dentro está ahí 127.000 hasta 1, 2, 7, 2, 25, 2, 25, 2, 25. Entonces aquí es IP de hosting. ¿Ok? Son IP que no se van a trabajar o no se asignan en la red, no. Trabajan de otra manera muy personal. Listo. Entonces, tenemos el rango de IPs. ¿Ok? La IP comienza de 0 a 127.
Entonces, vamos a poner por aquí. Total de redes de la clase A. ¿Cuántos son? Y hacemos lo siguiente, ¿no? Este es igual a 127 más este IP. ¿El resultado es cero? Claro, pero cuenta como una IP ante todo. ¿Cuántas redes entonces tenemos en la clase A? 128 redes. Eso es lo primero que hay que entender. Que si de aquí comenzamos a desentendernos y estamos distraídos, ya. Todo lo que explique va a ser lo mismo, que no se entiende y no se entiende. Desde ahí ya estamos mal. ¿Ok? Desde ahí ya estamos mal. Ya, lo que me indico por aquí, te ayudo luego, ¿de acuerdo? Voy a avanzar un poco, dejo alguna actividad y te ayudo en lo que me indicas. A ver, con respecto al IP de clase A, esto hay que aprender. Esto de aquí es la red. Esto de aquí adelante se llama host. ¿Ok? Entonces, el IP de clase A, ¿cuánto tiene? Tiene un grupo que es la red. Vale, que está de rojo. Bueno, ¿qué le hago? Me salió rojo. Que se queda en rojo. Ya, este grupo es la red. El resto es el host. ¿Ok? Si es A, es 1. Si es B, es 2. Si es C, es 3. ¿Ok? Ya sea 1. El texto. Un grupo de red. Punto. Eso es lo que tiene la clase A. Solo un grupo de red. Total de redes 128. ¿Por qué 128? Porque de 0 a 127 y 128 valores. Que la 1 se llame perdón, que la primera de todas, la 0, el IP universal, bueno. La 1 es la primera IP y la última IP. Estas son IPs que se usan. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos a usar nuestro criterio de descarte. ¿Qué IP no se usa? Lo universal ni los hosting. ¿Pero en qué sentido no se usa? Hay que aclarar ello. La IP universal es la IP que se tiene por defecto. La IP de hosting es la IP que se usa para verificar nuestros dispositivos. Vamos a asignar aquí. Se usan para verificar si el dispositivo está conectado en la red. Que aquí me confundí. Bueno, a ver un conjunto de celdas a combinar, decía, y a ajustar y ordenar. Y por acá algo parecido. Ya, creo que queda bien ahí. Entonces, tomar en cuenta, estas IP se usan, pero únicamente para verificar si el dispositivo está conectado en la red. Entonces, vamos a la parte práctica, porque aquí hay bastante teoría que explicar que es indispensable. Pero teoría sin práctica y práctica sin teoría, pues, no es algo que se puede entender. Es indispensable explicar todo. Bueno, no importa qué tanto avancemos,
Lo importante es lo poco o mucho que avancemos a entender bien. Esto nos sirve como base. Es muy bueno. Todos, Windows R, ventana ejecutar. ¿Ok? Y digita CMD. A ver, por ahí que ahí no visualiza lo que se está escribiendo. Bien, vamos ahí. Que de este tema es tan interesante y tan amplio hablar de IPs, hablar de máscaras, hablar de suma de IPs, hablar de lenguajes binarios, lenguajes octales, lenguajes decimales, lenguajes hexadecimales, hacer laboratorios de configuración de IPs, hacer laboratorios de compartimiento de carpetas en red, trabajar con las diversas IPs, se permite que nos quedan solamente dos clases. Bueno, en realidad tres clases como estas. Pero están amplios los temas. Bueno, voy a tener que tocar un poquito de cada uno o profundizar bien en un tema. Están amplios, pero tan interesantes cada uno con el otro, que todos llevan una correlación. Pero bueno, vamos aquí, CMD, aceptar. Y en esta ventanita, que ya sabemos que siempre va a aparecer por acá, está muy grande. La voy a empezar, demasiado grande, mucho espacio ocupa. Vamos a digitar el siguiente comando. Nota, no es nota, es note. Ok, ahí está, tamaño amplio. ipconfig. Ok. Listo, ipconfig. Bueno, si no se ve, ahí está. Por, si las dudas nada más, ¿no? ipconfig. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. 8 dígitos. Enter. Y lo que tienes que buscar aquí es, después de este laboratorio lo hicimos, pero igual, que recalcar. Es eso de acá. Tu adaptador Ethernet, tu adaptador inalámbrico, Wi-Fi, web. Cual tengas tú, ¿de acuerdo? La cuestión es que tienes que tener tu IP versión 4, tu máscara y tu puerta de enlace. Todo depende de cada ordenador como sea, como esté distribuido, ¿no? En mi caso tengo dos máquinas virtuales, lo que es el VMware Workstation, lo que es el VirtualBox. Bueno, eso genera una variedad de sus redes, que no va al tema, pero bueno, genera. Entonces tienes tu adaptador, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu IP? Listo. Pero no tanto va por cuál es tu IP, sino es tener el punto, es un calentamiento. Ahora, comando para borrar. Borro esto, no quería borrar. A ver, ¿qué pasa ahí? Vale. Ahí está el ipconfig. Bueno. Comando para limpiar cls. Esto está muy, muy dinámico. Ya, cls. Ya está, limpia pantalla. Ahora sí. Vas a hacer lo siguiente. Comando spin, espacio. 127 punto. Ya acaba. Puedes hacer esto aquí, ¿ok? Para no que malinterprete, vamos a poner vocales. A, B, C. Realmente se ponen variables, pero bueno. Para confundir pongo A, B, C. Listo. Donde A, P, C. Ahora sí un poquito, lo que se puede ver. Genial. Pueden tomar los siguientes valores. ¿Cómo qué? De 1 a 150 y 4 de preferencia, ¿ok? Hasta 55 me parece que puede llegar aquí. En este caso excepcional, me parece que sí. Vamos ahí al rango, me parece que va. Ok. Nota que tipes. Ya. Entonces, ejemplo, ¿no? ¿Qué valores puede ser aquí? 127 punto. ¿Punto qué?
A ver, los escucho. 127 puntos. A, 127. punto A. Punto A. No, pues, ¿qué dice acá? Donde A, B, C. ¿Qué pasa con A, B, C? A, B, C lo puede reemplazar con un valor que esté entre 1 y 255. Entonces, ¿quién puede ser? A ver, si esto se confunde, veo que voy a tener que bajar más el nivel. Con una pequeña ecuación, así se llama ecuación esto, un intercambio de valores nada más. De medida variable, se me marean, wow. Creo que llegan a ser más caras, va a ser peor. Es un enredo, pero fatal. Y si hablo numerales, todos se van a desconectar. Mejor pauso. Que con esto me permite saber qué tanto nos entendemos o qué cuánto no nos entendemos. En verdad, de redes es amplio, es interesantísimo, pero repito, el punto no es cuánto avance, punto es cuánto entiendas. Porque después me tocan en curso de segundo ciclo, pregunto, dame un IP. Se enredan. Dame una máscara, no entiende. Y yo comprendo, es en red, que tengo grupos que yo, como ustedes, los llevo desde el primer ciclo. Y el primer ciclo no puede llegar a IPs, porque no da el tiempo, que hay tantas cosas que explicar. Y eso que hablamos, que entre el lunes voy a hablar de modelo OSI, por ejemplo. Me llevaría un tema en hablar de OSI, que es indispensable y necesario hablar. Pero esto nos quedamos al aire, ya que hay tantas cosas por hablar. ¿Entienden? A ver. Tienes que reemplazar que A va a tomar un valor que esté entre este rango. ¿Quién puede ser A? Y todo el mundo se queda en silencio. Escuchen que no me están entendiendo. 10. Ahora, parece que uno me entendió. ¿Uno de cuántos? A ver. Uno de 20. Wow. 19 no me entiende, parece. Me esperé a que, mamá, que aquí literalmente me carguen el chat de números. No sé, prenden sus micrófonos y pues comiencen a distribuir números, pero nada. Estamos demasiado apagados acá. ¿Otro número? Veinte. Y hay un último, porque un IP No, solo son 4 255. números. Un IP no son 5, ni 6, ni 3, no, son 4 números. Y dentro de este rango, y eso tienen que grabárselo ya. Dice ya. Les comento lo siguiente, sé que no lo dice. Ustedes llevan en el primer ciclo dos cursos, mantenimiento y diseño de redes de comunicación. En el segundo ciclo llevas dos, tres, cuatro cursos de redes, uno de soporte, cinco cursos. Y ya no vuelves a tocar más de redes ni de soporte. Si lo aprovechas, a buena hora. Y si no lo aprovechas, pues el que sale aquí. Porque termina la unidad formativa sin el conocimiento de usted. Y aprovechar el curso. Aprender todo lo que se puede. Listo. Acá está, para no digitar la IP, tal cual. Ustedes me han dictado, ¿ok? Parece que por ahí me confundo. Enter. Listo. ¿Por qué no funciona? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Por qué no funciona? A ver, ¿quién está alerta en la clase? Vamos a ver. Tengo que prolongar el tiempo, pues que el punto no es avanzar, el punto es que entiendan ustedes de que lo haga perfecto el tema. Que ustedes entiendan cómo hacer las cosas bien hechas. A ver, vamos a ver, ¿de quién estaba atento? ¿Qué se tiene que escribir? ¿Por qué sale un error? Dice que no se reconoce como un comando y no se puede ejecutar. ¿Por qué razón? A ver. El fin se tiene que escribir antes la palabra. Exacto. Exacto. Es como yo diga, ¿no? A ver, estudiante, un ejemplo. Gómez, creo que no hay nadie Gómez. Un ejemplo al final de todo. Dinos, para ti, esta IP que está acá debajo, ¿es correcto o no? Ejemplo, ¿no? Estudiante Suárez, por ejemplo. ¿Está bien o no? ¿Estudiante Suárez?
tendrá que responder, ¿no? Claro, si es que está en clase. Pero sí, a ver, estudiante, ¿está bien o no? Estudiante. Todos son estudiantes. ¿A quién se refiere? ¿Sí? ¿Quién le responde? Bueno, si yo te digo algo, pero con tu apellido, ¿no? O digo, ya, a ver, los estudiantes de la especialidad tal, ¿no? O te llaman por tu nombre. ¿Por qué consigues? Ya. Es alguna manera de poder interpretar mejor. Es igual acá. Si tú no le pones un código, ¿cómo va a interpretar qué cosa vas a hacer? Ahora, si tú dices un PIN es un llamado. Quiero que el ordenador llame a ese IP. Listo. ¿Qué sucede? Acá estamos. Haciendo PIN, haciendo llamada al IP tal, tal, tal. 32 bytes. ¿Sí? Bytes. Perdón, Byton, bits. Bits. 32 bits. Bits. Y nos dice que se han enviado 4 paquetes, se han recibido 4 paquetes y no se ha perdido absolutamente nada de nada. ¿Correcto? Eso es como cuando uno comienza la clase, dice, buenos días, ¿me escucha? ¿Me escucha? Están preguntando, ¿no? Entonces, sí, todo claro, ok, se escucha, ¿no? Ok, es lo mismo. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás preguntando tú? Al hacer un PIN con esta IP, con este rango IP, tú estás preguntando tu tarjeta de red de tu ordenador, ¿ok? Sea interna, sea externa, sea LAN, sea VLAN, alámbrica o inalámbrica, tú estás preguntando tu tarjeta de red. Tu sistema operativo le pregunta, señor, tarjeta de red, ¿está presente? Sí. ¿Nos comunicamos? Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Nos comunicamos? ¿Nos comprendemos? ¿Enviamos, recibimos datos? Sí. Ok, copiado. Eso es lo que está firmando. Y el sistema operativo con la tarjeta de red y la tarjeta de red con el sistema operativo tienen comunicación. Eso no quiere decir que tengas internet. Eso quiere decir que sí, está configurado el driver correctamente. Y tu tarjeta de red y tu computadora está ok. Profesor, pero no tengo internet. Será por otra razón. Pero no es la tarjeta de red. La tarjeta de red está ok. ¿De acuerdo? Para eso te sirve. Para descartar ello te sirve esto. ¿De acuerdo? Puede usar cualquier IP. ¿Cierto? ¿No? De la clase A. Pero el rango, ahí está el valor agregado. Ahí está el punto, aquí hay que poner atención. Porque si no, tendrás que buscar en internet. Cuando tienes otro ciclo, a lo mejor otro docente te enseñe los demás cursos, te ponga de cabeza y te manda a hacer monografías e investigar y ver todo esto. Todo esto, te voy explicando dónde está. A ver. Ah, acá está en el Excel. Está en el rango de la clase A. Pero son IPs que se usan para qué. Corrijo por acá, para verificar si tu dispositivo está conectado en la red. ¿Ok? Para eso. O para verificar tus dispositivos en la red, si quieres llamarle aquí tarjeta de red. Entre paréntesis, vamos a ponerle aquí tarjeta de red. ¿Cómo? Bueno, esa es la cosa. Está conectado a la red. Red. Le cambié de letra. Red. Para eso te sirve. Falta espacio. Vamos a minimizar un poquito esto. Listo. Ok. Esa es su labor. La IP00 es IP universal. Ahora, ¿cómo te puedo confirmar esto? ¿Cómo lo puedo demostrar? Porque es muy interesante, al menos a mi punto de vista personal. Me gusta enseñar de esta manera muchas cosas. Claro, que estén en mi alcance poder hacerlo y conocerlo, valga la aclaración. ¿Sí? Como estos cursos, que sí, tengo bastante conocimiento amplio, te puedo mostrar con muchos detalles cada cosa. Entonces, voy por aquí, tomo un dispositivo. Si lo tienes o no, no es el caso, ¿ok? Si tienes tu Cisco, no es el caso. Insisto, a estas alturas, pues, todos deberían de funcionar su Cisco. Imagino yo, pero bueno. Y ese es otro tema. Entra el dispositivo que acabo de crear. Como ustedes ven, yo no le he puesto ni IP ni nada por el estilo.
Recién lo acabo de poner. Lo que voy a hacer es esto. Entra en dispositivo. Voy a ir a Command Prompt. ¿Ok? Comando de pantalla. ¿Ok? Claro, comando de pantalla. Por mi archivo de sistema. Que esto equivale al CMD. Este es equivalente al CMD, pero en nuestro programa de simulación. Es lo mismo. ¿Qué escribí acá? ipconfig. Por acá escribo lo mismo. ipconfig. Nada más. Enter. ¿Y qué me da? ¿Cómo se llama ese IP? ¿Cómo se llama el IP? A ver, ¿hay alguien en clase que realmente esté atento? ¿Sí? Me la paso escribiendo cada punto y vuelvo a preguntar lo que he escrito y nadie dice nada. No sé, si es internet, bueno, pues lo justifico a todos. Si es internet, bueno, pues ¿qué le podemos hacer, no? Si internet no ayuda a ver que se ve borroso la señal, pues me retracto. Pero si no es el internet, pues en verdad no sé. Lo expliqué, lo indiqué, lo puse en pantallita, pero no sé, no hay respuesta. Creo que a todos les falla el internet justo en la clase de red, no sé, ya algo, wow. Vaya, qué casuística tan extraña, ¿no? Ok, por aquí lo puse, por aquí hacía algunas connotaciones con los códigos, no tienen tantas aplicaciones que usan, es con el Excel. Esto ya lo suelo trabajar yo sin Excel, en otros ciclos, no uso Excel para eso. Lo uso directamente, entonces se va, está buscando el Excel. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? IP. IP hosting. Wow. Ahora sí hay que preocuparse, creo. Acá dice IP universal. Ya, eso. Tiene que ser aprender. No es porque el profesor te pregunta, le tiene que decir, sí, profesor, IP universal, contento por su pregunta. No, no es eso. No es tanto la actitud, ni que respondas porque yo te pregunto. Es que es algo que tú ya tienes que aprender desde ya. Ustedes que trabajen en diseño gráfico, diseño publicitario, computación informática, vas a tener que trabajar desde diseño. En algún momento buscas ascender en tu especialidad. La actualidad, lo que está ahorita en demanda, es todo lo que tiene que ver con páginas web. ¿De acuerdo? A los diseños publicitarios. En informática puedes decidir el camino ABCD que tú quieras, ok, tu informático. Pero diseño publicitario, si quieres desarrollarte y crecer, realmente, como si tenés ingresos serios, ¿no? Pero de verdad, pues es irte al lado de lo que es desarrollo web. Con ello vas a crecer bastante. Como le decía, ¿no? Para lo que es un diseño, se va a ayudar bastante para que ustedes se puedan desarrollar, aprender desarrollo web. Y para aprender desarrollo web, tienen que también tener conocimientos generales en lo que son IPs, ¿de acuerdo? Comenzar a conocer, desarrollarte tanto en el aspecto de diseño como en el aspecto de desarrollo web. Mira, pero yo pienso estudiar, pienso desarrollarme en diseño. Claro, es que diseño abarca tantas áreas. Todas son útiles, todas son productivas. Pero lo que quiero resaltar es que tú, gente, al área de web, tienes un mercado, técnicamente dicho, administrativamente hablando, tienes un nicho muy grande por trabajar y poder explotarlo. Pero para ello tenés que tener saberes previos, como conocer IPs, saber cómo configurar tus IPs. ¿Sí?
Aunque en la empresa se desarrolle, el que se encargue más de esta área, sea el área informática, eso no es cuenta que tú como diseñador también tienes que conocer. Todo ello. ¿Y dónde comienzan todos tus saberes previos? Desde aquí. Conocer qué es esto. ¿De acuerdo? Conocer qué es esto. Es como cuando el día que te enseñan programación, te digan, ¿no? Va a hacer un algoritmo. ¿Ok? El algoritmo es que se puede ingresar dos valores. ¿Ok? Y lo pueda sumar y restar. ¿Tú conoces los valores? No tengo la menor remota idea qué valores pondrá. Entonces tú puedes elegir el valor que sea A, que sea B. De acuerdo a la aplicación que tú desarrolles, que en este caso lo harías con JavaScript, con PHP, ¿ok? Tal vez con otro lenguaje, con ASP.NET, posiblemente. Tienes que aprender a declarar tú. ¿Cómo declaro estos valores? ¿Es necesario declararlos o no? De acuerdo al tipo de lenguaje que trabajes. ¿Cómo procedo a realizar la operación? Y por último, ¿dónde va a ser el contenedor de esta información? Y por último, ¿dónde voy a mostrar esta información? A lo mejor lo trabajes en C, en C#, bueno, depende del docente que te enseñe el curso. ¿Sí? Cada docente tiene un lenguaje diferente que trabaje. Depende, hay unos profesores que te enseñan en C#, unos en C. Yo en lo personal enseño en JavaScript, ¿no? Si cada docente pues tiene su manera de trabajar, de interactuar con el desarrollo web, ¿no? Cada quien a sus criterios, los conocimientos que tengan en su área. Pues son cositas que uno tiene que ir aprendiendo, pero ¿qué tiene que ver esto? Que tú también como diseñador gráfico tienes que aprender esto. Para que puedas cerrar tu página, puedas hacer un diseño, tienes que conocer esto. ¿Sí? Espero que no sean el grupo que está naciendo con ustedes, que más adelante que no, aquí yo soy de diseño. Eso que tiene que decir, que seas de diseño. Tú también tienes que aprender esto. Es parte de tu desarrollo integral. Como también es parte de desarrollo conocer las IPs. Conocer un poco de hardware. Y al final todo, seas diseñador o seas informático, igual tienes que reparar tu computadora. De igual manera tienes que interactuar con tu computadora. Porque eso no descuenta nada a nadie. Pero como le digo, todo esto se comienza a aprender desde aquí, desde el primer ciclo. El primer ciclo es tu base, que tienes que saber qué es un IP, cómo configurar IP y cómo diseñar una red. Al menos, yo considero de mi parte, poderlo hacer por toda la comunidad del mundo con tu simulador. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que tienes que tener 2, 3, 4, 5 computadoras a tu lado y te pongas a hacer esto. No, para nada. ¿Ok? Que tengas un ordenador ayuda un montón. Y para que te diga, es indispensable. Es lo que siempre les voy a decir. A cualquier ciclo que me toque. ¿Ok? Dos. Gracias a este simulador, sea la versión que tenga más antigua, más actual, no se me importa. Igual vas a tener que aprender y que desarrollar. ¿Ok? Dos. Si fuese el caso, están las posibilidades de alguien. Genial. Trabajas con lo que es, con lo que son máquinas virtuales. En mi caso también pensaba hacerlo. A lo mejor en un rato voy a poner aquí máquina virtual A. Este de aquí. ¿Ok? A ver, este sí, porque ahí está. Si quiere esto. Entonces puedo trabajar, por ejemplo, con dos máquinas virtuales por acá. O con este simulador y con el otro simulador que tengo por acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el punto es que ustedes se van a aprender a diseñar una red. No solo lo aprendas a diseñar en un ordenador con simulador. El simulador te sirve como que yo lo explique todo en un blog de notas, ¿no? Cuenta que así son las IPs, que así lo vas a poner. Bueno, bonito lo que dice, ¿no? Ok, tiene coherencia lo que dice. Interesante cómo lo narra. Pero ¿cómo lo aplico? Ese es el contexto que uno como técnico debe saber. ¿Cómo lo aplico? Para eso, justamente, me puede ayudar aquí con lo que son los simuladores. ¿Ok? Con los simuladores puedo usar este de acá, puedo usar este de acá, puedo usar ambos de aquí, puedo usar un Windows 10, un Windows 11, puedo usar dos Windows por acá, otro simulador por acá, y hacer toda una red LAN. Sin la necesidad de que
cuente con 2, 3, 4, 5 computadoras. No tengo la necesidad de contar con 5 computadoras, porque lo puedo administrar de modo virtual. ¿Se dan cuenta? Se puede hacer de modo virtual. Claro, que me va a congestionar a mi PC, por ahí que se me letea un poco esto, pero se puede, claro, se puede. ¿De acuerdo? Que sería lo más ideal, ¿de acuerdo? No lo ideal, lo más ideal, lo mejor para el desarrollo de cada uno de informática, tener esto. Pero voy al punto, ¿ok? Esto no es una crítica ni nada, por decirlo, simplemente el punto real, ¿no? Tengo alumnos, no sea como su aula, pero tengo muchas aulas que dicen, profesor, trabajo con una computadora que tiene recursos moderados. Entiendo. Lo que llevo mantenimiento de equipos de cómputo, ya veo esto bastante. ¿Sí? En la noche tengo un grupo, el fin de semana tengo un grupo, y con ello veo cuáles son las características de su ordenador. Y con ello, pues, puedo decirles, no, miren, estudiantes, en el caso de ustedes, te recomiendo, usa el programa, pero para instalar y configurar, pero no para arrancar, porque vas a congestionar tu ordenador y eso no es fiable. Te explico causa y efecto de cada cosa. ¿De acuerdo? Como vino que otro, te dijo, sí, vale, tú sí, te recomiendo, sígueme en el laboratorio. Y no es que yo les ponga un lado a unos a otros, para nada. Lo que yo hago es básicamente orientarte. Si tu computadora no da los recursos, tú vas a sobreexigir tu computadora. Yo no sé cuáles son las características de tu fuente. Si tú exiges a tu computadora más de lo que pueda dar, vas a malograr tu fuente. ¿Entiendes? No es el caso. No es fiable. Bueno, para mi ética profesional, no es fiable hacer eso. Si yo veo que tu computadora no da, pues disculpa, ¿no? Pero no me sigas en el laboratorio porque vas a dañar tu computadora. Ahora, si el alumno lo quiere hacer por su cuenta, ojo, ya es la posibilidad de él. Yo te indico que va o que no va. Pero para no llegar a ese punto tan complicado, pues parece que sí hay simuladores, al menos en redes, que en verdad, qué bueno, qué fortuna para todos que la empresa Cisco genere esto, que nos permite ver una manera mucho más amplia, ¿ok? Y conceptualizar todo, pero gráficamente, de lo que puede hacer en una red, sin la necesidad de que tengas que usar máquinas virtuales. Sin la necesidad de que tengas una computadora con tantos recursos, no importa la computadora que tengas. El Cisco se adapta. Esa es la gran ventaja que todos tienen. No es lo mismo, claro, pero al menos tienes una manera más dinámica y gráfica de poder ver todo hoy. Porque solamente que el profesor te diga, ¿no? Ya miren, chicos, este es un IP clase A, esto funciona así, esto funciona así, listo, ¿ok? Vamos a ir acá, vamos a ir acá, voy a entrar a mi PC, sistema que tenga, por acá en red, anticlick, vamos a propiedades, ¿ok? Síganme. Esto va a cargar un momento. Bien, vamos a esperar. Vamos a tiempo de imagen abierta, ya está que se lentea. Vamos a ir a uso compartido avanzado. Cliqueamos por aquí. Entramos a esta ventana. A lo mejor ni esto lo tenga, que no trabaja con máquinas virtuales. Vamos a ir a Ethernet. Vamos a ir a propiedades. Y en las propiedades encontramos muchas opciones, ¿no? Te narro un poquito de cada uno de ellos. Vamos a habilitar nuestra versión, versión 4, que es lo mismo que hacemos acá, esto mismo. Luego la máquina virtual. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta. Clic. Clic. Ya está. Esta es la máquina virtual. La máquina real. ¿Dónde está? Tantas ventanas ya. Ya me congestioné. Acá está. En la máquina real tienes que hacer todos esos pasos y recién entrar a esta versión. Y ahí está, ¿no? Tomar en cuenta que el docente, cuando está en clase virtual, no puede cambiar esto, no puede poner de modo de, así, modo estático, porque si haces de cambio, se le cae el internet, o posiblemente si haces la función correcta, sí sigue con internet, ¿ok? Pero te hará una casa física con su ordenador máximo y de ahí queda, listo, se acabó, ¿no? De ahí el resto es teoría y teoría y teoría. ¿De acuerdo? Yo en lo personal no comparto esa idea. Es mi criterio personal. No comparto porque con ello pues queda toda la situación muy subjetivamente, ¿no? Como, bueno, así sería esto. Y no es el caso. La diferencia es que cuando nos apoyamos con el Cisco Packet Tracer, en el Cisco Packet Tracer tú puedes ver cada uno de ellos cómo trabaja, cómo funciona. Desde la IP universal que les muestro, acá lo puedo demostrar.
porque la real no se demuestra. ¿De acuerdo? Si lo hago, no sale, te sale vacío, no te sale cero. ¿De acuerdo? No te sale cero, te sale vacío. Así te salía, puntos, 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 punto. No te da otra opción. Esa es la diferencia de trabajar con una máquina, con un simulador, que te permite expandir muchas cosas al momento, sin la necesidad que tengas que usar máquinas virtuales. Es una gran ventaja que tiene. Pero todo esto, ¿de dónde viene? Como les vuelvo a decir, todos estos son conceptos que uno aprende en teoría y en práctica. Si ustedes no practican, y la práctica no es solamente ver la grabación una y otra vez, la práctica es, el profesor nos explica que existen clases de IPs. Listo. Buscar en internet, clases de IPs. ¿Cuál es? Puedes buscar de diferentes maneras. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres buscar videos? Hay una galería en internet de videos que te explica todo esto. Y eso te ayuda a enriquecer un montón lo que tú estás aprendiendo. Entonces, hay muchas cosas que aquí implica tiempo. El tiempo a veces nos ayuda, a veces no. Pero ahí tenemos internet para reforzarnos en muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Después de lo que le digo, el aprender esto de IPS es indispensable para todas las carreras, para todas las especialidades. Espero que ustedes le pongan entusiasmo y aprendan, porque al final de todo, los beneficiados son ustedes, son todo ello. Bueno, entonces, retomo por aquí. Vamos con nuestro IP universal. Espero que con estas indicaciones, con esta pequeña charla, reflexionen. Al final de todo, como les digo, los beneficiados son ustedes con las clases. Bueno, tenemos la IP00, ya está. Hemos visto que en este IP universal esto nos asigna, nos asigna. Se genera automáticamente y nos sirve para saber que todavía una PC, un ordenador no tiene IPs. Punto. Se acabó. Pero es útil, sin duda alguna. Cuando vamos con IP de clase A, la IP de clase A se asigna desde el 1 al 126. Genial. ¿Está ahí? Súper. Pero acá viene otra parte, indispensable, necesaria que entender. ¿Cuál es? La siguiente. Esto es clase A. Pero este ranguito, que es pequeñito, bueno, es un rango bien amplio, 1, 0, 0, 0, hay muchas cosas que pasan. Entre uno, este 0, 0 y esto, hay muchísimas cosas que pasa. ¿Cuál es? Es justamente lo que se denomina IPs privadas e IPs públicas. ¿Ok? Y esto viene porque es A, porque es B, porque es C. Ahora, ¿cuál es el rango de IPs privadas? Las IPs privadas las vamos a poner por acá, más o menos, me parece que... Sí, por acá regiría. Y esto tendría que regir más o menos... 2, salta 1, 3, 4, por acá. Y esto rige por aquí, ahora sí. Lo rige por acá. De transportar esto, ahora sí. Transportar por aquí. Listo. Esto es las IPs públicas. Estas son las IPs privadas. Estas son las IPs públicas. Listo, ok. Ya hizo. Ahora, la cuestión es, ¿cómo va esto de IP pública y privada? Ok. Los rangos van de 1 a 126. Entonces avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, tan, 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 125, 126, termina. ¿Ok? Listo. La IP pública avanza desde este rango de 1 hasta el 9. Y por acá remata con 255, 255, 255. Esa es la primera parte de cómo están estructuradas nuestras IPs. Y por acá llega al 11000. Listo. Entonces, acá viene la parte que les voy a enseñar cómo sumar
y restar IPs. Es necesario también saber, conocer, identificar todas estas cosas. A ver, cuando llegamos a ese IP, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que avanzar. Pero para avanzar tenemos que tener un concepto previo. El concepto previo lo vamos a explicar acá. Voy a llamar acá ejemplos. Espero que también ustedes me sigan con el Excel. Y ya van aprendiendo, familiarizándose con Excel. Porque ustedes esperan que yo acabe todo el ejercicio y les comparta. Ok, y parte no hay problema, te comparto. Pero el problema es que todo el tiempo en la clase, entonces, ¿qué has hecho? Cuando pregunto, solo uno interviene. Y los, ¿cuántos me quedan de estudiantes? Los 19, bueno, 18 restantes, no sé, en verdad. A menos que sí, profesor, pues que estaba poniendo atención y anotando. Y te preguntaría, entonces, si estás poniendo atención y supuestamente anotas o escribes, ¿por qué no me contestas cuando te pregunto? Si supuestamente estás anotando, debes saber qué es lo que notas, ¿no? Si supuestamente anotas. Y si no anotas, entonces, ¿qué hacías en la clase? Atendiendo. Si atendías, ¿por qué no respondes entonces? De una u otra manera, no encuentro la lógica de las cosas que pasan supuestamente en clase. Ese es el detalle que es virtual. Fuera presencial, se diría, ¿no? A ver, ¿quién está anotando? ¿Quién está haciendo la clase? Y si no intervienes, bueno, pues, listo, te quedas sin nota y no hay problema, ¿no? La clase se dio, el beneficiador eres tú. Si no haces nada, pues no tienes nota y listo. Se dio la clase, terminó la clase, un gusto con todos. Siguiente clase. Pero bueno, el beneficiado o el que pierde el tiempo es usted, no es docente. Así que, a preocuparse. El reflejo de todo eso va a ser con las notas del examen final. Por eso le digo, intervenciones es dispensable, participación es necesaria. Pero solo estoy diciendo pasito a pasito lo he llenado. Espero que me estén siguiendo ahora con la comprobación. ¿Cómo hacemos para sumar IPs? A ver, estamos en el 9... 255, 255, 255 por acá. Listo. ¿Qué hacemos para ello? Lo siguiente. Pues llegamos a 255 y le vamos a sumar más una IP. Vamos a llamarla así, más una IP. Ok, acá el Excel viene con sus cosas. Que me dice, ¿cómo vas a sumar más una IP? Me toma como si fuera una celda esto. No quiero que sea esto una celda. Normalmente dice el toco con una celda. Bueno, y apunte espacio. Ahora sí. Cosas de Excel. Voy a sumar aquí. Punto más un IP. Me deja sumar Excel. Y ahora sí. Al 255, al sumarle 1, se convierte esto en 0. No existe 256 en IP. No existe eso. No existe más 256. No existe. Existe 0. Ok, como acá es cero, al otro tienes que volver a sumar uno. De hecho, sumas el uno, este se convierte en cero. Sumas el uno, este se vuelve a convertir en cero. Sumas el uno y se convierte en cero. Ok. Y entonces no te queda otra que sumar aquí. Tienes que sumarle al 9, 1. Si al 9 le sumas 1, ¿cuánto se convierte? 10. 10. Ahora, tu pregunta es, ¿y por qué le sumo a este? Si a este le sumo 1, ¿por qué se convierte en 0? Porque el número máximo es 255. El rango, que vuelvo a explicar, y espero que nunca se les olvide esto. El rango es de 0 a 255. El rango. Si tú llegas a ese tope. Profesor, disculpe, la parte de las sumas de los 255, ¿puede volver a repetir, por favor? Sí, eso es justo lo que estoy haciendo ahorita. Cuando llegamos a los 255 y le damos 1, esto no es 256. No. No es como cuando tú llegas a 9 más 1, ¿cuánto es? Ahí está, literalmente esto es lo que pasa. Exacto, excelente. A buena hora que salió este punto. Cuando llegas a 9, sumas 1 que se convierte en 10. Pero ese tío, acá solamente se registran unidades. ¿Sí? Que hablar de redes implica bastante hablar de cosas de aritmética, básicas, pero implica ahí. Unidad, decena, centena. ¿Ok?
Tío, acá se guardan las unidades. ¿Ok? Tío, a 9 súmale 1. ¿Cómo tú lo pondrías acá? ¿Pondrías 10? ¿Así? No tiene sentido, ¿verdad? Uno nomás. No, uno no. En la unidad va el cerito. En la decena va 1. Así lo ponemos, ¿o no? ¿Sí? Sí, bro, sí. Y el día que esto llegue a ser 99, que tengo que explicar esto para que entiendas, porque si no es... ¿Y por qué esto acá no entiendo? No hay lógica. Claro, en nuestro conocimiento no hay lógica, no tiene sentido. Claro, es verdad, no hay sentido en nuestra lógica. Igual, cuando usted llega a programación, es la primera vez en su vida que programe, vas a llevar por muchas cosas que no entiendo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que uno le quiere encontrar un sentido con lo que ya sabemos y hay que entender algo. Cuando tú vas a aprender programación, como que tú vas a aprender un idioma nuevo, ¿no? No inglés, pero a lo mejor todos ya venimos con algún conocimiento de inglés, del colegio o del instituto, ¿sí? Pero no es así, es como que te quieran enseñar alemán o japonés, la fonética, la gramática, los tipos de acentuación. Es diferente, totalmente diferente. Entonces, ¿por qué la... ¿Por qué usan U con diéresis? Y la U con diéresis tiene una acentuación diferente. ¿O por qué en japonés usan símbolos que para nosotros son símbolos, que para ellos son letras, y tienen un determinado significado? ¿Por qué? Es tu idioma, ¿entiendes? Hay que adaptarse a lo que su idioma da, no a que lo que nosotros creemos. Porque si nosotros vamos a querer ajustar a nuestro criterio, y ahí comienza el detalle que todo es, no entiendo y no entiendo. Si no lo vas a entender como tú lo sabes, tienes que adaptarte, abrir tu mente, decir, bueno, esto es así. Y tengo que aceptarlo porque eso es así. Y pues no le encuentro sentido, pero es así. Que es algo diferente, es igual. Trabajar con redes es igual. Hay que entender a lo que dicen las reglas. Yo no pongo las reglas. Yo siempre te comento lo que las reglas están generadas. Cuando llegamos a 99, volvemos al punto. Y le sumamos 1. ¿Qué vamos a poner acá? 0. O sea, ese es el mismo criterio que rige acá. ¿Por qué le pones tanto 0, 0, 0? Es lo mismo que acá pasa. Solo que acá es 9. Acá es 255. Una pequeña analogía que hago para que más o menos comiences tú a decir, bueno, ya comienzo a tener un poco de sentido a esto, ¿no? Porque si no, no tiene sentido esto. Y cuando la mente no encuentra sentido algo, dice, no entiendo. En verdad, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Es lógico, ¿no? Es lo que nos pasa. Entonces hay que buscarle un sentido, buscarle algo comparativo para que de esa manera diga, pues, bueno, de una u otra manera, pues, así pasa, ¿no? Ya justifique, también te cuento una razón justificable, porque trate de convencer y asimiles este aprendizaje. Igualmente, acá como esto es 9 más 1, es 10, ¿verdad? Y sumas 1, otra vez, que es lo que sigue matemáticamente. 9 más 1, 10, punto, sube acá, que nosotros digamos directamente 100, claro. Pero cuando ponemos por primera vez, nos enseñan así, ¿no? 9 más 1, 10. Pone 0, llevas 1. 1 más 9, 10. ¿Cuánto pone? Cerito. El costado, lo que queda, que es el 1. Y da el 100. ¿Sí? Así nos enseñan matemáticas. Y es la misma lógica que uso acá. Cuando llegas a 255, le sumas 1, ¿qué queda? 0. Y sigue el 1 sumando. Otra vez salta el 1. 255, 0. Salta el 1. 251, 0, salte el 1. Ahora sí, aleluya, al fin llegamos acá. 9 más 1, 10. Sentó cabeza, quedó ahí. ¿Por qué? Porque esta es la lógica que sigue. Tal cual haríamos así una pequeña sumita de números tan básicos, es la misma lógica aquí. Trata esto, captar, adaptar, modelarlo, ¿ok? En ti, para que encuentres un poquito de sentido de esto. Y aquí puedas entender cómo se suma. Ahora, si tu preguntita fuese, ¿no? Ya, profesor, ok, hasta ahí se entiende un poquito mejor. Pero, ¿qué pasaría, por ahí que a alguien no le falte, que diga, si esto es 254. Y le sumamos 2. ¿Se puede sumar 2? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver, celdas aquí abajo. Celdas, ¿no? Sí, perdón. Filas, insertando una fila. Ya está. Listo. Le sumamos primero 1. No vas a hacer, que arranque, no va a sumar 2, no se puede. 1. 255. El resto, pues, es igual. 255.
Y por acá, 255. Ya está. Ahora, si a esto tú le quieres sumar uno, ¿se podrá? No. ¿Por qué? Porque estás al tope. Acá estás al tope. ¿Sí? Acá estás al tope. Estás al máximo, al límite máximo de todo. ¿Sí? Acá no se puede sumar porque ya no hay más que sumar. ¿Ok? Si esto fuese 0, pues se convierte en 1. Si es 1, se convierte en 2. Y así sucesivamente. Pero si llegas al tope, pues estás al tope, ¿no? Ya no puedes sumar. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Que cuando hablamos en programación o hablamos de redes, bueno, no es una programación, estamos programando todo esto, creo, un sistema. En programación tenemos siempre un límite, un techo. Que son los parámetros que nos generan por los respectivos modelos que trabajamos, ¿ok? O por las respectivas nomenclaturas que también trabajamos, por las estructuras que trabajamos, por el espacio que nosotros tenemos. Y es un tope. Siempre hay un límite en programación. Un almacenamiento de datos que podemos llegar hasta un cierto punto. Diferencia, si hablamos matemáticamente, tú puedes crear infinitas cosas. Una cosa es que desconocemos que tantos puntos en matemáticas se puede expandir. Es una cosa. Otra cosa muy diferente, que nuestra rama sea matemática pura, nos dedicamos a hacer investigaciones en matemática, que lo puedes aplicar en cualquier cosa del mundo. A diferencia de esto. Esto sí. Yo no digo que el conocimiento informático sea limitado. Digo que el hecho de trabajar con el sistema es limitado. Si no, les pregunto, ¿por qué hemos evolucionado del Windows XP al Windows 11? Por comercio, no solo por comercializar. No, porque hay cosas que mejoran y tienen que evolucionar, crecer y crecer. Ahora, si tú preguntas, ya profesor, llegamos a este límite y que necesito poner más IPs, ¿qué hago? Sencillo, todo tiene explicación. Vamos a ir acá, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Hasta la explicación. Si esa fuese su curiosidad. Minimizo esto. O acá nada más. Mejor acá. Más sencillo. Y por acá. Y vamos a esto. El file de internet lo responde todo. IP configuration o configuración de IP versión 4. Esta es la que trabajamos. Y existe otra que es IP versión 6. Que tiene una cantidad muchísima más amplia de caracteres. ¿De acuerdo? Muchísimo más amplio de caracteres. Que nosotros podemos trabajar. Y acá tienes un espacio muchísimo más amplio. ¿Cuánto exactamente? No lo tengo claro, pero sí que sé más amplio que es. Pues sí, es muchísimo más amplio. También la nomenclatura y la manera de trabajar es diferente. ¿Ok? ¿Que se puede? Se puede. En ese caso, no va a existir el día que nos quedemos sin IPs. El día que falta IPs, porque a lo mejor todas las personas que ponen a crear sus páginas web y alquilan su hosting, bueno, pues viene a trabajar la IP versión 6. Y no está muy lejano que pueda pasar eso. ¿De acuerdo? Así que límites no hay. Que lo que está creado, es lo que trato de decir, lo que está creado en un sistema tiene un tope. Pero tú no puedes hacer un nuevo sistema, claro, que es más amplio, sin duda alguna. Hasta que tu sistema llega al tope, tienes que crear un nuevo sistema. O a lo mejor el trabajar con Excel ya se vuelve tan común que aparece, vamos a suponer, que lo dudo, que Microsoft se deje, un programa que sea superior a Excel y más fácil de Excel. Y sea que sea licencia libre, que puede ser que por ahí que le da la competencia. Pero también tomar en cuenta, pues, ¿cuánto conocimiento a implicar en todo ello para crear un programa y no comercializar con ello? No sé, si hay una persona tan gentil en el mundo que haga eso, pues a buena hora, ¿no? Tal vez haya otras aplicaciones, tal vez. Pero ahora que lo conozcamos y lo tratemos, ahí viene el punto. Que sea tan comercial o sea conocido, depende. ¿Sí? Depende. Bueno, volviendo aquí al punto de las IPs, tenemos de esta dirección, al sumar, llega a 0 y suma 1. Listo. Eso es lo que pasa
Y es lo mismo que vamos a poner por aquí en práctica. A ver, ahora sí, me he dejado mi camarita cómodamente aquí en la clase. Decíamos, con todos esos pequeños saberes previos, si vamos a avanzar un IP, ¿cuál sería acá? Número. Voy a pintarle color para que me entiendan. No, no van a entender. ¿A qué se refiere? Claro. Puede ser que se malentienda porque no indico a qué estoy haciendo la referencia. Y le vamos a poner aquí bordes. Listo, genial. Entonces, 255 más 1. Cero. 256 es la cantidad total de IPs que existen. 256 nos sirve el día que vamos a saber cuántas redes hay, cuántos hosts abarcan nuestra red. Sí. ¿De acuerdo? Pues aquí hay varios temas que tengo en mente que quería avanzar, que son necesarios. Pero también tengo que ver lo del modelo OSI y el modelo TCP/IP, que es bastante pedido por avanzar. Pero no es la cantidad. Ustedes entiendan. ¿Qué me sirve ahorita ponerme a hacer un ejemplo de conversión de binario, decimal, octal, a hexadecimal, si al final no tiene ni una? No es el caso. No es el caso. ¿Eh? Vamos a avanzar lo poco que se pueda, pero no es el ya. Menos hoy hemos logrado entender cómo sumar IPs y cuáles son los rangos, que existen dos cosas muy claras en una clase. Lo que es pública y privada. ¿Y por qué y para qué la existencia de pública y privada? A, B, C o C. A, B o C. O A, B o C. ¿Por qué? ¿Tiene privada y pública cada clase? ¿Qué función cumple? Al menos, ¿no? Genial si podemos llegar a los parámetros. Que no sé si el tiempo nos dé. Pero al menos entender para qué es pública y privada de A, B y C, y es bastante. Entonces, le sumamos 1, 0. Le sumamos 1. 0. 0. Le sumamos 1. 0. 0. Y al último. 10. 10. Y ahora 10. Viene lo contrario. Le vamos a restar. Y si sumas, resta. Profesor, no entiendo. ¿Cuál no entiendes? Acá está la respuesta. Para que no lo quieras ver, es otra cosa. La respuesta está ahí. Hace rato está dado. A 11 le restamos 1. 10. A 0 le restamos 1, no me da menos 1. 255. Y el resto es igual. ¿Sí? Listo, entonces tu rango de IP privadas va de 10.000 hasta 10.255. Ahora, ¿para qué es una red privada? Para conectarte dentro de tu red, en tu casa, en tu oficina. Vamos a ponerlo así, para no confundir esto. Vaya, será extraño. ¿Qué se refiere a eso? Esto es tu red interna. Claro, red interna. ¿Ok? Por si acaso, no confundir, por favor, esto no es intranet. No, pero es intranet, no es intranet, no te confundas. Intranet e internet son dos cosas muy diferentes que no van al caso. Eso va a venir cuando hablemos de redes WAN. En algún momento llegamos con suerte a llegar a hablar de redes LAN. ¿Sí? Pero te explico. Internet es la conexión de las IPs públicas. ¿De acuerdo? Aquí voy a explicar eso. Paso dos por uno. Vamos a explicar eso. Así muy puntual. Las IPs públicas es una red. Red externa. Red externa. Por si acaso, acá nadie habló de internet. Usted no tiene nada que ver internet acá. Por si acaso. Mucho cuando le pregunto, ¿qué es una red? Es conectarse a internet. Eso no es una red. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos comenzando a hacer una red de estudios. Con 2, 3, 4 más que se comienzan a agregar a la clase. Esto es una red de estudios. No tenemos que usar internet. Internet es una herramienta para poder usar la aplicación de Zoom y estar conectado y poder intercambiar conocimientos. Pero nosotros mismos estamos en la logística de una red de estudios, intercambiando conocimientos con la colaboración e intervención de ustedes. Y eso lo tiene que ir a internet. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que está presencial, ¿no? Nos juntamos en el aula. Igual, seguimos haciendo nuestra red de estudios. Entonces todos interactuemos. Y no hay internet. Necesariamente es internet. Es usar. No confundiré. IP privadas para red interna. IP públicas para redes externas.
La red externa se conecta, con internet. La red externa tiene conexión a internet. Las redes internas se pueden conectar, si tú deseas, claro está, nada está obligando, si tú deseas, se pueden conectar, con la red externa. Entre comillas, se conecta con internet. Siempre y cuando tú tengas el servicio y gustes conectarte a internet. Entonces, tu red privada es tu red interna. ¿Ok? Es tu red privada. Un ejemplo, la red pública es la que usamos para conectarnos a internet. Así lo vamos a explicar por hoy día. Un ejemplo, profesor, de la red privada. A ver, no entiendo. Vamos a ver. Por eso, nos sirve bastante por aquí nuestro amigo, la máquina virtual. Vamos a trabajar por acá. A ver, ¿con cuál me voy? Con Windows 11. Vamos con Windows 11 para... Este de acá no lo he configurado todavía por una red externa, así que probarlo por ahí, va a estar por ahí con algunas cosas que hay que reconfigurar. Voy a llevar toda la explicación en reconfigurar la red externa y no voy a hacer eso, ¿de acuerdo? Y no es el caso. A ver, vamos, please. Ah, vale, es que esto... Acá me, este es el laboratorio que dejé para hacer con un grupo, que iba a instalar con ellos esto. Estoy confundiendo. Es el 11. Perdón. Es un laboratorio que dejé pendiente con un aula. Enseñarles a configurar su sistema operativo. Acá está. Este es el Windows 11. Me confundí en máquina virtual. Ok. Acá siempre con la cuestión del fallo. No sé por qué. Otra vez con la cuestión del fallo. A ver. Vamos a seguir con el fallo. No sé por qué a mi maquinita le da a veces la pataleta de mandarme mensaje error. Que en primera me la creí y dije, wow, ¿qué pasó acá fatal? ¿Se malogró mi Windows? No. Insisto dos veces y arranca. Eso es algo que tengo pendiente aún ver, buscar información en internet. Porque no me fallaba esto. De pronto me falla. La verdad no tengo muy claro por qué el mensaje. Me sale el error. Al final funciona como si nada. Otra vez no sale el error. Y a veces espontáneamente aparece el error. Pues no le entiendo, no le encuentro la lógica. ¿O? Tampoco me puedo investigar por qué sale esto, etc. Bueno, a ver, vamos a explicarlo de la red interna que le estaba indicando, ¿no? ¿Qué tiene que ver la red interna con esto? Bueno, esta es otra computadora que está en casa. ¿De acuerdo? Si lo voy a llamar así, una oficina, como gustes. Imagínate la mitad que tú quieres. Esta es mi máquina real. Ok, mi máquina real, me voy a crear una carpetita por acá. Acá, clases de redes. Mañana, tendría esta red igual, es de mañana. Está. Configuro mi carpetita red. Clic derecho. Propiedades. Por acá, uso compartido. Compartir. Esperamos un momentito que cargue. Lo hago un poquito rápido porque me va a faltar tiempo para poder confirmar esto. Lo voy a hacer lo más pausado posible. Por acá vamos a everyone, que lo ideal sería que a todo o todos, pero que es everyone. Agregar everyone. Esto funciona desde Windows 7, con XP no me acuerdo, que hubo que haber un XP de estas fechas, pero con 7 para adelante funciona. Va esto normal, igualito. Cambio a lectura y escritura para poder ingresar y llevar información. Compartir. Y listo. Ya está, eso es todo. Ahora, necesito saber... ¿Cuál es mi IP? ¿Qué 150? Pero por si las dudas. ¿Quién sabe? Por ahí que me confundo. Y para no confundirlo tampoco sería. ¿Y dónde se inventó ese número?
No, acá nadie se inventa nada. Todo está acá, demostrado. IPconfig. Ahí está. Más que demostrado, comprobado. ¿La IP cuál es? 150. Acá está el 150. ¿Ok? Voy a otra máquina. Suponte que esto está en otro laboratorio, está en una laptop, en otro lugar que la computadora, ¿no? Ya. Listo. Lo que hace el usuario es esto. Windows R. Al 92, al 92, y acá está el IP. 192.168.50. Vale, bueno, son ambos, ¿de acuerdo? Para que puedan ver ustedes. Ahí está. Este es mi IP de mi máquina real. Y esta es la otra computadora que está en otro lugar, supuestamente. Y esta es la IP de la otra. Bueno, la otra computadora se va a conectar con esta computadora. Gracias a que estoy usando una red. Perdón, que le ponga menos acá. Estoy usando una red, otra vez. No me he dado cuenta que estoy con el zoom de la máquina externa. Y ven, Mario, acá, que zoom para acá, zoom para allá. Listo. Ahí está. Entonces, esta computadora, que está en otro lugar, se va a conectar con mi computadora que está acá. Aparentemente. Aceptar. Y ingresa, ¿ves? La otra computadora ingresa a la carpeta. Cierro esto de acá. Vamos a ver. En mi computadora, vamos a llamar así, no hay nada. En la computadora externa, está conectada a mi misma red, está viendo mi carpeta y no tiene nada. Pero a ver, vamos a hacer que esta computadora externa me comparta algo. O yo le puedo compartir algo, si acaso, es igual. A ver, por lo visto, no tiene Funko nomás. Ya, ya. A ver, aquí el Otaku nos comparte su Funko. Ya está. Y ahora me compartí un Funko. Y yo en mi computadora veo que me compartieron Funkos. A ver, vamos a ver qué Funkos tendrá. Ya. Entro. Y veo que tengo aquí a sus Funkos. ¿Sí? Yo puedo ver por aquí qué información me comparte la otra persona. Pero estos están trabajando de una red local. Para esto no necesitas internet. No necesitas internet. Estás en tu red local trabajando, compartiendo información. Eso es lo que está haciendo. Y eso se consigue gracias a qué? A que tienes una IP privada. ¿Puedo trabajar con esa IP privada? Sí. ¿Puedo trabajar con las máquinas virtuales? También. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el pequeño detalle? Que tengo que configurar para que las máquinas sean compatibles con las IPs y estén trabajando en esa red. Tendría que trabajar todo eso para que las máquinas virtuales se adapten. ¿De acuerdo? Ahora no lo voy a hacer porque llevaría tiempo de estar probando laboratorio por laboratorio. ¿Funciona? No. Pinear, pinear, llamar, 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 llamar hasta que funcione. Nos llevaría, puede ser, 5 minutos o nos puede llevar media hora porque tengo que reconfigurar toda la red para que se adapte a ello. Puede ser. Sí, puede ser. Ir aquí a Virtual Network Editor y editar mi red. Por eso es que no lo hago ahorita. Que a lo mejor me tengo que editar. O a lo mejor, este de aquí me quería una subred que va paralelamente con la red que trabajo, no pasa nada. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Entonces sería un laboratorio que tendría que expandir. Y por factor tiempo no lo hago. ¿Ok? Si tuviera más tiempo, genial. Me pongo a hacer el laboratorio con ustedes. Bueno, vamos a probar esto y a configurarlo todo de cero. ¿Ok? Prueba error, lo llevo toda la clase, genial, lo llevo toda la clase. Lo acabamos en 5 minutos, bien. Tenemos toda la clase, bien, y aprendemos todo lo que hay que aprender. Pero es tiempo. No lo hago. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Sí? Para eso son las ventajas de trabajar con máquinas virtuales. Esta es una pequeña muestra de lo que haces en una red privada. Lo puedes trabajar cómodamente, lo puedes trabajar muy fácilmente, y puedes de esa manera compartir tu información en tu red. Esa es la ventaja de tener una red privada. Ahora, la red pública te permite conectarte a internet. Pero para ello también necesitas también tener este conocimiento previo. Voy por aquí a cerrar la máquina virtual, esperando que se cierre, y ya está. Cierro la máquina virtual. Voy por acá. Y en la máquina virtual tú pones, ¿no? Lo que se llama test de velocidad. Vamos a hacer ello. Me parece que ya lo hicimos, pero igual. Test de velocidad. Test de velocidad. A ver, tenemos varios acá.
speed, text, text de velocidad y unas que otras páginas que hacen lo mismo. A ver, vamos con speed, text. Aquí me brinda lo que es mi IP pública. Esta es mi IP pública. Ustedes también van a tener por defecto su IP pública, cada uno de ustedes. ¿Te das cuenta? ¿IP pública de qué clase es? B. Faltó todavía explicar la B y la C. Bueno, les explico de antemano. Esta es la IP pública de clase B. ¿Ok? ¿Cuál es mi IP privada? Esta es mi IP privada. IPconf. Esta es IP privada. Bueno, en mi caso es de 150. Caso de ustedes, bueno, cada quien ha de saber cuál es IP privada. Y ahora, falta algo. IP física. All Space IP Config. Acá está. A lo que me refiero. All Space / AP Config. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de una IP física con una IP lógica? Lo que he mostrado son lógicas, por su caso, pública o privada, son IPs lógicas. ¿Cuál es la diferencia con la IP física? Uy, aquí me colgué algo. Entonces es. A ver. Toque acá. ¿Cuál será? A ver. A ver. Es así. ¿Cómo que era al revés entonces? No, está raro. Me recordé así. Se me equivocaron. Vale, vamos a ver ahorita. A ver, ipconfig / all, entonces era al revés. Ah, vale, era al revés. Excuse me, que me equivoqué. Bueno. Ipconfig espacio / all. Y si algo me está metiendo acá, no sé, me llama la atención que algo no me encaja, no sé, no me sentía tan seguro de esto, algo no está bien, sí. apconfig space / all, así era. Listo, acá te paso primero, vamos a ver. Lo que he mostrado es IP lógica. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de IP física. IP física es esta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Acá está, dirección física o IP MAC. Esta es una dirección física, ¿te das cuenta? Este conjunto de valores es una dirección física. Esta es una dirección física. Ahora, si por alguna razón te olvidas, te acuerdas del comando, como me pasó, y no te acuerdas cómo conjugar el comando, por alguna razón, tú pones el signo de hub, espacio, y el comando. apconfig. ¿Ok? No permite ayuda con ipconfig. Ah, pre con ipconfig. Pase / sino de cierre de interrogación. Ahí está. Wow, vaya clase de comandos que tenemos acá. Tenemos ipconfig, nombre de la conexión del actuador. Ipconfig espacio, sino de interrogación, espacio all, espacio tal. Wow, tenemos, mira, ¿cuántos códigos para probar aquí en el laboratorio? Y indagar en internet de qué viene todo ello, ¿no? Información de allá, información de los adaptadores. A ver, vamos a probar con esto. Me da la atención bastante esas cosas. Renew. Epicos de renew. Error. A ver. ¿Qué clima? Epicos en mayúscula. No creo. No debería incluir. Renew. Espera, en mayúscula. Renew. Error en la operación. No hay ningún adaptador permitido para la operación. Ah, bueno, ¿qué se refiere con adaptadores?
en cualquier cuyo nombre coincida con él. Libera todas las conexiones conscientes con este cableado. A ver, ¿qué se refiere a esto de libera las conexiones? Se muestra la información de todos los compartimientos. Muestra la información de todos los compartimientos. A ver, vamos a utilizar. Alguno de ellos nos da alguna información. Al compartments. Wow, acá sí, interesante. Información de la red 1 activa. Ethernet VirtualBox, Ethernet. Bueno, me genera muy parecido a lo que es el ipconfig, pero me parece que está un poquito más ordenadito, me parece ello. Pero es un poquito más ordenado de lo que va. Interesante, muchas cosas por aquí por ver todavía, por indagar más y más. Pero acá lo que nos importa es esto, ¿no? Uy, también fue, ya se perdió mi código. Bueno, otra vez, voy a limpiar pantalla para no marear a nadie. Ipconfig espacio slash all. Ya está. Y esto es lo que es la IP física. Miren, aquí la IP física de mi máquina virtual, IP física de mi otra máquina virtual. Y son diferentes. ¿Te parece? El último es diferente, 01 y 08. Por acá es totalmente diferente. Y por acá es diferente. ¿Se cuenta? Cada máquina virtual tiene IP y es diferente a la otra. No son iguales. Por último, acá rematamos con la velocidad de internet. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta con respecto a lo que hemos tratado hoy en clase? ¿Preguntas, consultas? Para terminar con ello ya la sesión de hoy. Profesor, lo que hemos visto hoy día solo es la clase A, ¿cierto? Sí, nos falta de ir a la clase B, la clase C. Pero ya con esta base no va a ser mucho más breve y abreviado todo. Ya no hay que expandir mucho porque ya sabemos de qué va, igual la suma, la resta. Y cambiamos ciertos parámetros y ya está. Nada más, no hay mucho por ahí que expandir. Bueno, acá está al final de todo un pequeño testeo y listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran realizar ustedes? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a actualizar aquí el material de hoy y terminamos la clase. Curso, diseño, material actualizado, material, sesión número 5. Bueno, aquí agregar todos los materiales que hemos generado el día de hoy. Ah, me parece que este no lo había creado, no lo había agregado. Ya, igual lo agrego y actualizo este video, si es que no lo había enviado antes. Así lo había enviado, voy a actualizar nada más. Ya está, listo. Actualizado todo el material. Y no habiendo más preguntas el día de hoy, damos por terminado nuestra sesión de hoy. Buen fin de semana para todos. Cuídense, nos vemos.